Hello my friends, estoy nuevamente en el canal y ahora les traigo este épico dibujo de una calavera azteca. Y este es el mejor dibujo que yo he hecho para mí. Y entonces pues me encantó el resultado, entonces vamos a ver cómo hago este dibujo. Vamos allá. Y también, amigos, me voy a estar despidiendo de mi aguilón y ahora voy a estar utilizando estas cartulinas opalina que pues son súper lisas y pues la verdad pues ya hay que cambiar, ¿vale? No me importa despedirme de mi aguilón ya que ya probé las cartulinas opalina y me encantaron. Y bueno, amigos, empezamos con el dibujo. Lo primero que voy a estar haciendo es el boceto o la base, ¿no? O el... unos trazos ahí todos raros para nada más irnos guiando y saber dónde va a estar cada cosa. Y también voy a estar haciendo como la... el circulito ese que tiene en el casquito. Pues obviamente después de hacer la base o el boceto base o lo feo, ya hay que ir poniendo los detalles y también la cara y la mandíbula, o la cara y pues la mandíbula también, con los que también batallé bastante. La verdad, amigos, la mandíbula estuve batallando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también, pues, como la nariz y el ojo del casco, porque recordemos que los aztecas utilizaban como cascos de águilas. Y por eso, pues de hecho, de la cultura azteca viene el icono o el símbolo de la bandera de México, que era una águila que estaba agarrando una serpiente. Entonces de ahí vieron los aztecas y de ahí vieron lo que pasó. Entonces esa escena se convirtió en la bandera de México. Y también pues los detalles de ruptura y vejez del casco, que como pues ya tiene muchos años, yo creo que el casco y pues ya está roto. Y también los dientes me causaron, amigos, un problema, pero un problema horrible. Fue ultra
bastante difícil hacer los dientes. Y también se va a ver que voy a estar borre y borre y borre y borre y borre y borre. Porque en realidad sí estuvo muy difícil hacer esos dientes. Aquí también volví a hacer la parte del casco porque vi que pues la cara estaba quedando muy abajo y yo quería que se viera más pequeña la cara, a diferencia de el casco. Entonces pues tuve que borrar de nuevo la cara, hacerla más pequeña, y pues ya ahorita como está así, pues ya me quedó bien y ya quedé satisfecho. Y ahora sí, ya voy a hacer la cara, o bueno, no la cara como tal, sino más bien los trazos que se tienen que notar más en la cara, con los que después los remarcaré con un lápiz B. Y ahora amigos, voy a remarcar ahora sí todo el boceto inicial que hice con, que por cierto hice con el lápiz 5H. El boceto siempre, los bocetos siempre los hago con el 5H, pero se puede hacer con un HB. De hecho, hasta los que, pues un HB2 que están entre las tiendas, ¿no? Pero pues yo lo hago con el 5H porque es el más clarito de los que tengo y pues es el que... Pues para que se borre bien, ¿no? Entonces ahora pues voy a estar remarcando todo con el lápiz B para que ya después ahora sí ya sombrear. También la sombrita en la nariz. También amigos, algo que no me gustó que se ve en cámara
es de que, como pueden ver en las partes del casco, las cosas que le puse con el lápiz, creo que 8B o fue con el B, pues se ven iluminadas y pues en realidad son totalmente negras, nada más que con el reflejo de la luz se ve iluminado, ¿no? Entonces, pues eso es algo que no me gustó tanto. Y ahora, amigos, voy a empezar a hacer todas las sombras. Y mientras que hago esto, les voy a empezar a platicar un poco sobre los aztecas. Bueno, los aztecas eran una civilización muy importante en México que conquistaban, reinaban y se convirtieron en los más poderosos de todo México. Ok, no. De hecho, bueno, los aztecas se crearon en el siglo XV. La población se organizaba en pequeños clanes nómadas, o sea que se le acababa la comida y se iban y se sacaba, y se le acababan los recursos y se iban, y así por siempre hasta que se convirtieron en sedentarios. Pero, pues sí. Y los aztecas se enriquecieron ya que conquistaban y hacían que paguen una especie de cuota y así ganaban más dinero y se hacían más poderosos. Porque querían dinero también, ¿no? Pues, no creo que también haya. Oh. No, allá no había dinero, allá había trueque, sí es cierto. Bueno, hasta que los españoles vinieron. Bueno, primero Cristóbal Colón descubrió América y vino en Hernán Cortés. Entonces salió con otra civilización que odiaba a los aztecas. Entonces se los fregaron y fin. Los lápices que estuve utilizando para hacer este dibujo
han sido el 8B para hacer las sombras fuertes, el B para hacer el delineado final, el 5H para hacer el boceto y el 6B para las sombras más claras, y pues se tiene que hacer ahí poca presión. Pero yo les recomiendo mejor un HB porque la verdad no sé por qué elegí el 6B. Pero bueno, también ustedes pueden utilizar otros lápices para que tengan más presión y les queden más, pues mejor, ¿no? Y quede y acerten más al resultado o al color correcto, ¿no? Pues nada más porque, pues no sé, dije, ¿qué tal que si le hago una especie de cosa rara que le pongo ahí alrededor de la calaca y después ya lo sombreo y le pongo de contorno, así como de contorno en la calaca, lo borro con goma y así queda ese efecto tan chido? Y dije, qué buena idea, y ya lo hice, sí. Acaba el video de hoy de este epiquísimo dibujo 4K. Bueno, no es 4K, pero eso no. Bueno, suscríbanse y denle like si les gustó el video. Y aquí me despido. Y adiós.